100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Estamos en la época en la que hay que tener mucho cuidado con lo que nos dicen los políticos. Y para muestra un botón, la intención del presidente de que los trabajadores se pensionen con lo que ganan. De inmediato, los candidatos de Morena y aliados lo tomaron de su bandera, pero también los de oposición. La realidad es que la propuesta al Congreso no prevé que todo mundo se pensione con el 100% de lo que gana. Dista porque no hay condiciones fiscales para pagar algo así. Es más, ni siquiera para sustentar la propuesta del lunes pasado. Para empezar, las pensiones con una tasa de reemplazo al 100% estarán topadas a 16.777 pesos, que es el salario promedio de los trabajadores en el IMSS y será para quienes en su Afore no tengan el suficiente ahorro para alcanzar el salario promedio. Además, no será para los de la Ley 73, es para los de la Ley 97 a partir de los 65 años. ¿Dónde quedan los que no cotizan? La generación millennial tiene un futuro bastante incierto.